tardes, bienvenidos nueva vez a este su espacio Mundo Latino, por aquí, por Super Canal Caribe, la señal que nos une tanto en la República Dominicana como aquí en los Estados Unidos. Llegamos hasta ustedes de 3 a 4 de la tarde diariamente, de lunes a viernes. Fresa Torres, quien les habla, tiene el gratísimo placer de estar con ustedes y de que me permitan llegar hasta sus hogares a esta hora. La ciudad de Nueva York se continúa pues recuperando de la gran tormenta que la azotó el pasado viernes. Osoria, Rafael Osoria también está aquí con nosotros, a quien le damos la bienvenida y vamos a comentar los temas de actualidad. ¿Cómo está, Osoria? Buenas tardes, Fresa. Buenas tardes, amables televidentes de este su espacio Mundo Latino. Mira, ¿te afectó la tormenta del viernes? No me dejó salir. Dios mío. Viento, muchos vientos, aguas heladas todo el día. O sea, el viernes estuvo para sancocho. Sancocho. Bueno, la verdad es que fuera de chercha, como decíamos, muchos hogares aún están sin energía eléctrica, sobre todo en los pueblos de Long Island, New Jersey, y de toda la costa norte, porque esta tormenta pues afectó fuertemente en esta zona, y las autoridades de Connecticut le piden a la población que por favor tengan paciencia, porque ellos están resolviendo el problema. Pero ¿cómo se le pide paciencia a alguien que no tenga energía eléctrica, que no pueda tener calefacción? Miren, por ejemplo, cómo están ahí los árboles tumbados. Un desastre realmente. Realmente, sabe que un día precisamente como hoy, 5 de marzo del año 2017, hubo una tormenta similar, mucho más fuerte que esta que acaba de pasar el viernes pasado, y que también dejó sus secuelas de poca energía eléctrica o ninguna, árboles caídos. O sea que realmente el ciclo se está repitiendo. Sí, gracias a Dios que hasta ahora no se han reportado víctimas fatales. Pero sí, hubieron víctimas, pero en las afueras, de Nueva York. De Nueva York. Pero lo que sí es muchas inundaciones, muchos desplazados. Pues qué pena, qué lamentable todo esto, pero siempre esto pasa cuando hay tormenta. Y la gente a veces piensa que solamente en los países subdesarrollados pues hay damnificados y hay problemas cuando pasa una tormenta como esta, o fenómenos naturales. La naturaleza no mira hacia dónde, si de qué clase de personas somos, sino es que Dios tiene un plan de vida, y que también en los países desarrollados pues se da este tipo de situación. O sea, no solamente en los países subdesarrollados. Señores, hoy tenemos un plato caliente y fuerte. El padre Rogelio estará aquí y más adelante pues vamos a abrir los teléfonos para que ustedes puedan contactarlo, hablar con él. Bueno, vamos a poner la pregunta. Es un plato fuerte. Así es. Pero nos place mucho presentarlo, y más adelante, todavía no ha llegado, pero nos han llamado sus asistentes, que son varios, que ya vienen de camino. Así que ya ustedes saben, no se nos muevan, porque el padre Rogelio estará aquí hablando de todos los temas que él sabe hablar. Y ojalá que algunos de ustedes puedan hacerle una pregunta. No, especialmente de corrupción y de protección al medio ambiente. Es así, esos son los temas. Pero en Dominicana no lo quieren. No lo quieren dejar salir. Lo están echando. No lo quieren dejar. Hay un sector que lo está echando, hermano. No lo quiere dejar salir el pueblo. El pueblo no quiere que el padre Rogelio se vaya. El gobierno que quiere sacarlo. ¿Y por qué el gobierno? ¿Cómo que por qué? Usted está muy ligero. ¿Cómo va a ser? Usted va a estar acusando al gobierno. ¿Qué le está haciendo el gobierno? El episcopado. Rogelio. Al pobre gobierno, no, hombre, no. ¿Vas a creer que es verdad que el episcopado? No, hombre, no. Óigame, hermano, eso no es un asunto de gobierno. ¿Y de quién es? Eso es, el Papa quiere moverlo y llevarlo a otras regiones. ¿A qué? A coger fresco. ¿A Colombia? ¿A Colombia? Sí, a Colombia, que lo quieren llevar. No, a Colombia yo lo quiero mucho. Fíjense, a propósito de Colombia,
Ojalá que nuestro señor director Eddie ya tenga Heredia preparado un trabajo que hubo la semana pasada, un evento muy emotivo donde colombianos y venezolanos en la frontera, óigame, y quisieron darse un abrazo de paz. El abrazo de paz donde ellos estaban abrazándose fervientemente sin conocer nadie a nadie, simplemente de allá para acá venía y de allá para acá se abrazaban de una forma increíble. Increíble, señores, para llevar de una forma u otra el mensaje de la paz, tanto en Colombia como en Venezuela, porque ustedes saben que con la crisis económica y la crisis alimentaria que hay en Venezuela, Colombia es el país que se ve más afectado. ¿Por qué? Porque está, nada más tienen que cruzar. Tiene frontera. Cruzar un puente. Bueno, parece que no tenemos todavía listo las imágenes. Eso es un mensaje de lo que el mundo le pide a los líderes, a lo político. Uh-huh. O sea, que hay que vivir en confraternidad con nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Es así. A veces los países que hacen frontera, no solamente en el caso de Venezuela y de Colombia, porque también está el problema con Brasil, bueno, muchos países que hacen frontera a Colombia, Venezuela, pues tienen este problema de que están, incluso nosotros como dominicanos, que ustedes saben que los venezolanos no necesitan el pasaporte para ir a Venezuela. Para ir a Dominicana. A la República Dominicana. Entonces estamos llenos de venezolanos, sí, y venezolanas. So, eso es lo que te dice a ti, que cuando un pueblo tiene hambre y tiene necesidad, mírenlo ahí. No importa cuánto río haya que cruzar. Vamos a darle audio a esto. Esas imágenes que están y hablan por sí solas. Ah, ok. O sea, que realmente los venezolanos y colombianos están, ajá, buscando el acercamiento, sin un enfrentamiento de amistad sin usar las armas. Eso así, pero es lamentable realmente lo que está pasando en Venezuela, un país con tantos recursos, un país rico, y ahora con esta situación tan complicada y tan difícil. Señores, vamos a una pausa y enseguida estaremos con más de... ¿lo tenemos ya? Sí, vamos a ponerlo para que ustedes vean el reportaje, para que se edifiquen un poco más. Colombianos y venezolanos protagonizaron el viernes un abrazatón por la paz. La idea es llamar la atención de los gobiernos por la crisis económica que azota a Venezuela y que ha obligado a miles de venezolanos a migrar a Colombia. Decenas de personas corrieron a abrazarse en la ciudad de San Antonio del Táchira, cerca del puente internacional Simón Bolívar que comunica a ambos países. No somos colombianos, no somos venezolanos, somos hermanos, y por eso estamos hoy aquí, porque somos dos pueblos que en realidad es un solo pueblo. Colombia calcula que hay unos 600.000 venezolanos en el país, la mayoría a causa de la escasez de alimentos y medicinas. El presidente Nicolás Maduro asegura que la crisis es consecuencia de una guerra económica impulsada, según el mandatario, por una conspiración internacional y de la derecha venezolana para derrocarlo. Fortalecer lazos de unidad concretas, reales, más allá de los diplomáticos, entre nosotros como pueblo. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, en la que operan contrabandistas de combustible, guerrilleros y narcotraficantes. Bien, ahí está la historia, señores. El abrazo de la paz. Es así. Es lo que decía el sacerdote colombiano, de los pueblos, la hermandad, la confraternidad y la convivencia, y sobre todo la tolerancia, porque es donde el ser humano ha perdido la tolerancia, y nosotros debemos aprender a tolerar y buscar ese abrazo de paz, de hermandad, que es lo que el mundo está requiriendo ahora mismo. Bueno, como el mundo le está requiriendo realmente a Maduro, que vaya a unas elecciones diáfanas, transparentes, la Unión Europea, la ONU,
Ha llamado a elecciones para el día 20, pero realmente son unas elecciones que no garantizan que nadie vaya a ganar más que no sea Nicolás Maduro, donde ha llevado a este país a una crisis alimentaria, a una situación en los hospitales inhóspito, donde allí los niños están muriendo por falta de leche, de comida, de medicina. Los hospitales son una situación de calamidades pésima, siendo uno de los países mayor productor de petróleo. Pero son de las cosas que uno no termina de entender. Bueno, lo que sí es fácil de entender, Fresa, es que Maduro lo que ha pedido es que con el diálogo. O sea, todo no puede ser con guerra. Todo no puede ser por la vía de las armas. O sea, debe haber un diálogo. Aunque él se rompió el diálogo que estaban llevando a cabo las organizaciones políticas venezolanas y el gobierno en República Dominicana, sí fue, se ha roto ese diálogo. Pero los pueblos tienen que dirimir sus diferencias en conversaciones. Bueno, pero es que imagínense cómo se puede conversar con Maduro si es lo que él diga y después lo que él diga. Señores, igual bueno, está así, pasando... Bueno, así mismo la oposición. Está pasando en Italia, donde ayer pues habían elecciones, sí, donde el pueblo acudió a votar. Hay una gran decepción por la población porque hasta el momento no hay un ganador. Nadie ha sacado el 40+1. Así que vamos a dar paso a nuestra agencia aliada AFP para que nos dé más detalle de lo que está pasando allí y después comentamos. La incertidumbre reinaba la madrugada de lunes en Italia ante el avance histórico de las fuerzas antisistema y de partidos de extrema derecha en las elecciones del domingo. Las proyecciones basadas en los primeros resultados mostraban un panorama de fragmentación e ingobernabilidad. La coalición de derecha, encabezada por el magnate y tres veces primer ministro Silvio Berlusconi y su partido Fuerza Italia, aliado con los xenófobos de la Liga Norte y los neofascistas Hermanos de Italia, lograría cerca del 37%, insuficiente para gobernar, según los resultados parciales, con 2/3 de las mesas escrutadas. Por otro lado, la formación antisistema del Movimiento 5 Estrellas se confirmaría como el mayor partido de Italia, con cerca del 32% de los votos, un ascenso espectacular en la formación creada apenas en 2009. El Partido Democrático de Matteo Renzi, el mayor de la coalición gobernante de centro-izquierda, alcanzaría un decepcionante resultado del 19% en el Senado. Unos 46 millones de italianos estaban convocados a elegir 630 diputados y 315 senadores. Según los primeros datos, se registró una elevada participación, del 73%. Los italianos votaban el domingo, en una de las elecciones más inciertas de su historia reciente. La coalición derechista, liderada por un resucitado Silvio Berlusconi, partía con ventaja frente a los antisistema del Movimiento 5 Estrellas. El magnate tuvo una accidentada jornada de votación, ya que una militante de Femen se manifestó en el colegio electoral donde se disponía a votar. Si se confirman las últimas proyecciones publicadas hace 15 días, la alianza debería negociar con otras formaciones para poder gobernar. La coalición está formada también por la Liga Norte de Matteo Salvini, una formación ultranacionalista y euroescéptica que sigue el modelo del Frente Nacional Francés de Marine Le Pen, y también por los neofascistas de Hermanos de Italia. Salvini prometió la expulsión de 600.000 inmigrantes y cerrar las fronteras, pero Berlusconi intentó calmar las tensiones proponiendo como primer ministro al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Mientras tanto, el Movimiento 5 Estrellas se mostró seguro de su victoria. La formación antisistema participa en solitario tras negarse a pactar alianzas y presentó a los 17 ministros de su futuro gobierno, a los que catalogó como intachables. El nuevo sistema electoral combina el voto proporcional con el mayoritario, por lo que, según los expertos, el umbral para obtener la mayoría de los escaños es de entre 40 y 45% de los sufragios. Los más de 46 millones de votantes debían elegir a 630 diputados y 315 senadores. La campaña estuvo dominada por temas como la inmigración, la inseguridad y millonarias promesas económicas, imposibles de cumplir. Bueno, señores,
Ahí están los resultados. Todavía no hay un elector, un presidente electo en Italia. Bueno, hay que esperar que el Instituto Nacional Electoral termine el conteo general de los votos, pero eso te dice a ti el atraso cuando Berlusconi, que fue primer ministro hace varios años y fue perdió unas elecciones por escándalo de todo y que regresa al escenario político y obtiene un 37%. Las organizaciones jóvenes que están ahí, una del 2009, otra del 2010, pues comienzan a posicionarse en Italia. Sí, por ejemplo, ahí están los Cinco Estrellas, que es una organización, sí, una fuerza realmente Es una fuerza opositora. Exacto, porque en estas elecciones, siendo tan joven, tienen un 32% de la población. Y se unifica entre todos fácilmente, son gobierno, porque va a haber, eso es lo que te dice a ti, una que segunda vuelta. Las dos organizaciones jóvenes se hubieran unificado y hoy fueran gobierno en Italia, porque alcanzaban el 40%. Así es. Ahora, ¿qué indica? ¿Contempla una segunda vuelta el Instituto Electoral Italiano? Eso hay que verlo. Bueno. Porque realmente otorgarle con un 37% a Berlusconi, convertirse en primer ministro, eso indica que hay un 63% que sí, pero también no es digno de análisis, porque una cosa con la imagen que se fue este señor, acusado de lavado de dinero, acusado de prostitución, de tráfico humano, sacar un 37%, óigame, es mucho y es demasiado, con una imagen tan dañada como la que tiene él. Pero entonces ahí es que uno se pregunta, ¿pero qué es lo que quiere la gente? ¿Quieren seguir que este tipo de personas nos sigan representando? Porque entonces, si realmente hay una inversión de valor, el mensaje está equivocado. Si la oposición quiere cambio, ¿por qué no se unifican? Mira, tomando que es lo mismo que pasa en la República Dominicana. 100 partidos. Y al final todo el mundo lo que hace es negociar con el que está arriba. Esa es la práctica. La práctica. Y vamos a hablar de esto con el padre Rogelio, que cuando termine de llegar. Miren, hablando de otros temas. Señores, la Lotería de Nueva York están buscando... Que te la sacaste. Ojalá. Ojalá. ¿Qué pasó? Se han sacado un millón y pico de dólares. ¿Alguien se lo sacó? En el Alto Manhattan. En el Alto Manhattan. Sí, en el Alto Manhattan. Y no aparece todavía. Nosotros acabamos de salir de ahí, de esta bodega donde fue vendido el boleto. Ay, ¿qué tú pretendes? Mire, un millón. ¿Qué tú pretendes? ¿Que esa persona va a dar la cara? Ay, ¿por qué no? ¿Quién? Tiene que dar la cara, pero mire, si el de los 300 millones en New Jersey dio la cara y lo han querido borrar del mapa. Mohamed dice que si él, que él lo está esperando porque a él le toca lo de él. Él está esperando lo mío, dice él, en buen dominicano. No, porque ya él automáticamente él gana al vender el ticket. Ahora. Sí, pero él quiere una comisión, además, que le dé la persona que se sacó el ticket, que se sacó el millón y pico de dólares. $1,300,000 No, si es 1,300,000, no, 1,013,000. Míralo ahí. 1,013,209,000. Exacto. Ahora, ese si es dominicano, está calladito hasta que lo cobre y luego se va a República Dominicana. Posiblemente que sí o que no, porque ahí está una estación del tren A, donde todo el mundo sube y baja por ahí. Y hay una mezcla. Hay una mezcla, De lo que toman el tren en ese lugar, que es entre anglosajones y de otras nacionalidades, los dominicanos. Nosotros le preguntamos a algunas personas que estaban ahí, que fueron a ver si eran ellos los agraciados, y esto fue lo que nos contestaron. Si hubiesen sido ellos que se ganaran tueto cuarto, se fueran. Vamos a ver.
Yo me lo voy a comer y me lo voy a beber. Dame un ticket. Eso no se lo saco nada, eso es un embuste. Se deben estar de embustero. No trabajo. Porque el dinero que necesito para trabajar. Porque yo trabajo por el dinero. Jamás en la vida vuelvo a trabajar. Quien sea que lo necesite, que se lo saque. Pagar las deudas, tener una mejor estabilidad de vida. Porque $1,000,000 en realmente en Nueva York no creas que es mucho. ¿Qué es lo que tú puedes comprar con $1,000,000? ¿Un apartamento de cuánto? $700,000. Y entonces $300,000 para los 30 años que me quedan de vida, ¿tú crees que tengo que seguir trabajando? Este señor es un pesimista grande. Le quedan 13 años, dice. Pero un pesimista grande, porque óigame, ahora él no está lejos de la realidad. ¿De que le quedan 13 años? No, que le quedan 13 años de vida. Que $1,000,000 aquí en Nueva York no rinden. Porque si se compra, como dice él, un apartamento, ahora él es también... coño, porque ¿a dónde que va a comprar un apartamento de 7 millones de... De 700 millones de dólares. Bueno, sí, en Haití sí. En Haití le dan. O en peso argentino. 700 mil, no sé. Ah, no. Bueno, 700 mil. 700 mil. No, bueno, pero de todos modos, señor, usted está equivocado. Porque mire, una cosa. A mí me... Porque además, espérate, los impuestos, porque eso no vienen las negociaciones. Una de esa cantidad le queda unos 600 mil y tantos dólares. Porque... hay unos 400 tantos que se van en impuestos, que son deducibles. Bueno, el asunto es, señores, que si usted fue uno de los que compró el boleto ayer, vaya, mire, a veces, muchas veces lo entran en la Biblia. Yo recuerdo una señora una vez en Virginia que duró más de 3 meses con un boleto dentro de una Biblia. Bueno, porque ella quería santiguarlo. Entonces, está, esa bodega está... entre la 111 y 112, en Broadway, en la misma Broadway. Así que miren a ver si fueron ustedes, chequen de nuevo, por favor, y si alguien fue familia mía o amigo mío que se lo sacó, entonces me llaman, pues yo darle la información e informarle que lo están buscando a usted, que posiblemente tenga este $1,000,000+. No, ahora, con $1,000,000 cualquiera vive en Nueva York, ¿eh? Hay que preguntarle dos veces a este señor, porque mire, él dice que no, que no se vive. ¿Que no se vive? Que no se vive. Hombre, él ha vivido con menos todos los años de su vida. Ojalá porque que... él no se ha sacado ninguno y está viviendo. Mire, usted vio lo que hay que tener es la bendición de Dios. ¿Vio la prevención anoche de los Oscars? Bueno, viva México y viva Chile. Uh-huh. Salvaron el nombre latino. Y realmente, de los últimos 5 años, el director de mejor película la ha ganado los latinos, entre México y Chile. Realmente es un logro, un avance de lo que es nuestro cine. Y dicho sea de paso, pues República Dominicana también sigue creciendo y que esperamos que en un momento ver uno de nuestros directores estar en uno de los Oscars. Bueno, la forma del agua fue la película ganadora y vamos nosotros a dar los detalles ahora de nuestra hermana agencia AFP, que nos dé los detalles que estuvieron allí y nos van a contar la historia con más detalle. La forma del agua del mexicano Guillermo del Toro se coronó el domingo con el Oscar a Mejor Película. La cinta fantástica se impuso a 3 anuncios por un crimen, La otra favorita, así como a Dunkerque, Llámame por tu nombre, Los archivos del Pentágono, Huye, Las horas más oscuras, Lady Bird y El hilo fantasma. El filme logró en total 4 estatuillas de las 13 por las que competía. Del Toro ganó el galardón a Mejor Dirección y la cinta se llevó los premios de Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. El cineasta mexicano era favorito en su categoría, en la que también fueron nominados Christopher Nolan, Jordan Peele, Greta Gerwig y Paul Thomas Anderson.
La forma del agua cuenta la historia de amor entre una mujer muda que trabaja como limpiadora en una base ultrasecreta en el Estados Unidos de la Guerra Fría y un humanoide anfibio atrapado y cautivo ahí. En los últimos años, cineastas mexicanos han sido reconocidos con una decena de premios Oscar. Alfonso Cuarón ganó el galardón a Mejor Dirección en 2014 y Alejandro González Iñárritu lo hizo en dos ocasiones seguidas, 2015 y 2016. Guillermo del Toro triunfó en los premios Oscar y en la ciudad mexicana de Guadalajara, su lugar de nacimiento, lo celebraron como si se tratara de una fiesta nacional. Terminada la ceremonia, los festejos se trasladaron al Monumento a la Minerva, uno de los más emblemáticos de la capital de Jalisco. El cineasta se vio obligado a abandonar la ciudad junto a su familia en 1998 por el secuestro de su padre, quien tras ganar la lotería había montado un exitoso negocio. Del Toro obtuvo el máximo galardón de Hollywood a Mejor Director por La Forma del Agua, un filme que en total ganó 4 estatuillas, incluyendo Mejor Película. Con el logro se convirtió en el tercer cineasta mexicano en llevarse la estatuilla al Mejor Director, luego de Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu entre 2014 y 2016. Bueno, señores, ya ustedes ven, a mí me fascinan los mexicanos, señores. Los mexicanos saborean todo, la pena, la alegría, lo que le pase, ellos lo celebran. Y sobre todo, que valoran a su gente. Es que ellos tienen, tú, si has tenido la oportunidad de ir a México, en México, desde que tú desciendes de un avión, dice el mexicano primero. Eso es. Viva México. Mira, yo estudié. O sea, algo que hay que destacar en el mexicano es que ellos, su nacionalista, país. Nacionalista, 100%. Son nacionalistas, es una marca país. Es así. Yo estudié. O sea, el mexicano no habla de problemas. O sea, no hemos visto un programa hablar de problemas mexicanos. Y tienen. No. El paraíso. En el 97, yo estuve en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Laudén, estudiando producción de televisión, haciendo un posgrado. Y yo le puedo decir a ustedes, señores, que fue una de las épocas más hermosas de mi vida, donde disfruté de un ambiente sano como joven. Estudiábamos, porque era un programa sumamente intensivo. Pero yo, mire, siempre recuerdo esa experiencia en el 97, cuando fui a Monterrey. Claro, era otro México. Había una paz, una seguridad muy, muy diferente a esta, pero el mexicano es una persona envidiable, goza, responsable. Me celebraron, señor Osoria, mi cumpleaños 3 veces. Ellos empezaron a las 12 de la noche, que cumplí años en esa época en México. ¿Cuánto? No me pregunte. No, pero sabemos tu edad. No, pero mira, a mí no me importa cuánto se siente. No, exacto. Pero la verdad es que disfruté mucho mi estadía y ya te hacen sentir como si estuviesen en casa. Miren, el dominicano tiene una especialidad que nadie, muy pocos países, cocinan el arroz con concón. ¿Usted sabía eso? Muy pocos países cocinan el arroz que hace concón. Usted sabe, un dominicano, todo el mundo sabe lo que es un concón, no, ¿verdad? No, pero entonces, ellos hacen primero el concón, explícame, escúcheme, eso. Escúcheme, señor, el arroz que le haga concón, que eche el concón, pero que nosotros. ¿Pero es el dominicano también? Señor, pero él no me está escuchando, que muy pocos países saben hacer el arroz, que eche concón, pero señor. Ábrame el teléfono, a ver si me pueden ayudar con este señor, que no me entiende. Pero el dominicano es lo que cocina. Pero permítame hablar. Ok, dime. Entonces, una cibaeña que me fascina mi concón con arroz y habichuela, ¿verdad? Le digo a la señora que yo lo que quiero es comerme un poco de concón y arroz, porque ya estaba nerviosa, ¿no? Yo casi un mes sin comer concón. Y la señora me dice, pero mi hija, venga usted misma, me presta su cocina y venga, haga usted misma el arroz
Y usted se come su concón y de paso nos enseña a nosotros a hacer el arroz que eche concón. Usted no me está entendiendo. Eso es muy fino. Ok. Bueno, usted es una buena anfitriona. Exacto, pero es lo que le quiero decir. Es lo que le quiero decir. Sí, es muy buena anfitriona. Lo que le quiero expresar. Entonces, les digo, México realmente, la gente de México son, señores, convivir con el mexicano es una cosa preciosa. No es el mexicano que viene aquí a trabajar, no, no, no. Ellos son otra cosa. Otra cosa vivir en México. La verdad que sí. Tú, su cocina es riquísima. En raras ocasiones escucha un mexicano decir en la calle que México está mal. Ajá. O sea, diferente a nosotros, los dominicanos. Nosotros estamos ya acostumbrados. Hemos sido doctrinados a de que cuando una gente nos saluda o estamos ahí, ya tú sabes, no hay el dominicano que diga, no, yo estoy bien. Mire, vámonos a propósito de bien, y para que ustedes sigan muy bien, con nuestra querida amada Ana Pereira, que ella nos va a enseñar, nuestra periodista de nuestra comunidad y presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, que nos va a decir ahora cómo mantenerse en forma, gozar de la comida, porque hay que saborear la comida y llevar una dieta sana. Así que Ana, bienvenidas a Mundo Latino y adelante con tu reporte. Mundial de la Salud insiste en que cualquier nivel de consumo de grasa trans es excesivo y aconseja eliminarla totalmente de la dieta. Ya Canadá, a partir de septiembre de este año, prohibirá los aceites parcialmente hidrogenados en el marco de la Cruzada Internacional contra las Grasas Trans. Argentina fue el país pionero en Latinoamérica. Con esta medida, tratan de evitar miles de muertes anuales por enfermedades cardiovasculares. Una solución a este problema podría pasar por sustituir los alimentos, especialmente de repostería, y otros productos de masa industrial, con platos caseros, que son más sanos y variables. Así se podría resolver otro problema, la obesidad infantil. Sin embargo, en la lucha por conseguir la dieta más sana, tampoco conviene pasarse. De hecho, varios estudios publicados el año pasado alertan del peligro de las dietas sin gluten para aquellas personas que las siguen sin un motivo médico de peso para prescindir de estas proteínas de trigo. El riesgo radica en el hecho de que los alimentos que se usan para sustituir el gluten suelen tener más calorías y ser menos nutritivos en cuanto a proteínas, vitaminas, fibras, minerales y antioxidantes. Es importante acostumbrar a los niños a realizar actividades físicas con ayuda de algunos juegos activos, al menos una hora al día, para evitar el estilo de vida sedentario y la obesidad. En ese sentido, cabe recordar también que la OMC tiene previsto reconocer en el 2018 la adicción a los juegos o video como un trastorno mental, lo que afecta considerablemente todas las áreas de vida importantes. Finalmente, recordamos el grave peligro, reconocido ya por líderes mundiales, que se supone para la humanidad la cada vez mayor resistencia de los virus a los antibióticos y antimicrobianos, mientras los gobiernos se esfuerzan para crear planes nacionales que permitan afrontar este peligro en el 2018, reconsiderando nuestras maneras de tratar las infecciones, parte de la solución pasa por reducir el consumo de antibióticos, desarrollando a la vez la higiene y el saneamiento. Ya ustedes saben. Bien, muchísimas gracias, Ana. Muy edificante este reportaje sobre las dietas y qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Ustedes saben que la obesidad es uno de los grandes problemas que está enfrentando el mundo y sobre todo los países desarrollados y sobre todo aquí en América y Latinoamérica.
Porque sí. Los europeos tienen un índice más bajo que nosotros en la obesidad, sobre todo en, sí. en los adolescentes. No, y reportajes como estos son totalmente educativos y le dan la información a nuestros televidentes para que puedan cambiar los hábitos de comida. Realmente muy interesante. Es así, Ana, muchísimas gracias. De eso se trata Mundo Latino, de llevarles a ustedes orientaciones correctas, informaciones que muchas veces cometemos estos errores por la falta de educación y además de información. Así que, Ana, muchísimas gracias. Óigame, señores, ustedes no saben, usted leyó el boche que le metió Miguel Vargas a Víctor Casasnova por una declaración que dio Víctor Casasnova. Pero Víctor Casasnova es el director aeroportuario. Pero además el director de comunicaciones del Partido Revolucionario Dominicano, que está aliado con el partido de gobierno de Danilo Medina. Entonces, Víctor Casasnova habla en la semana pasada que está de acuerdo que Danilo Medina se reelija. Miguel Vargas inmediatamente lo refutó. Dijo, óigame, usted no está autorizado a hablar sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? ¿Que Miguel Vargas está o no está con el gobierno? Porque hay algo ahí como que se da a malinterpretar. Hay dos declaraciones de Víctor Gómez Casanova que realmente hay que pensar. La anterior a esa, Víctor Gómez Casanova, en cuanto a la invasión haitiana, la invasión pacífica haitiana, él dice que el canciller no está haciendo su trabajo y que el presidente Danilo Medina debe tomar control de Cancillería. Bueno, él dice que Miguel Vargas no está haciendo nada para controlar el flujo migratorio de los haitianos hacia la República Dominicana. Y después de esa, pues señala que Danilo Medina debe reelegirse. O sea, ahora hay que preguntar, ¿quién es el líder del PRD? ¿Miguel Vargas o Víctor Gómez Casanova? ¿O ya comenzaron a salir los problemas? Yo siempre he tenido mi opinión de Víctor Casanova, que él tiene un gran mérito, que es ser hijo de un gran alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, don Víctor Gómez Vergés. Un gran embajador de nuestro país que siempre pues mantuvo puestos de importancia en la administración del Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, este muchacho es un dichoso, un aventajado de la sociedad dominicana que por ser hijo de quien es, pues entonces la sociedad le dio espacio a él. Porque él es muy, muy avieso, él da informaciones, habla de cosas, porque él no puede estar hablando así sin que el presidente del PRD, que es Miguel Vargas le dé el permiso para él hacerlo. Porque se supone que debe haber una comunicación, pero le fascinan los enfrentamientos. A este joven le fascinan los enfrentamientos. Y lo que le ha dado resultado a él realmente, para que lo tomen en cuenta, es este tipo de declaraciones. Bueno, él estuvo enfrentado a Guido Gómez Mazara y eso le dio como resultado que Miguel le... ¿Lo tomara en cuenta? No, a su padre y llevarlo a la Suprema. Exacto. O sea, que Víctor Gómez Casanova ha vivido del chantaje político, aunque particularmente con el tema haitiano, yo estoy solidario con él y lo comparto. O sea, no hay una política migratoria del gobierno dominicano hacia el tema migratorio. Pero que eso está en el tapete, pero y él lo está aprovechando. Perdone, señor Osorio, Cancillería tiene que ver directamente con el tema haitiano porque es quien permite, quien legaliza a las personas que están en nuestro país. Pero quien tiene el control de la frontera es el gobierno. Es el gobierno que tiene a su mando a los policías, a los guardias,
¿Y qué se está haciendo? No, tiene todas las instituciones. Son todas las instituciones. Ahora, el Departamento de Inmigración, el Ministerio de Migración Dominicana, ¿qué está haciendo? Entonces, o sea, no hay, lo que no hay es una política, no hay una política efectiva del gobierno dominicano. ¿Usted quiere saber hacia una tema cosa? Migratorio. Vamos a abrir el teléfono para que usted vea lo que piensa el pueblo sobre este tema. Si el problema haitiano está siendo bien manejado por el gobierno dominicano, ¿sí o no? Nada más eso, que el pueblo diga qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Eso no es un problema de Cancillería, no le tire el trapo sucio a Cancillería. Es un asunto de Estado, de gobierno, señores. O sea, que Cancillería no tiene nada que no, ver. No, no es que no tenga nada y que no, ver. Y acaba de... Él... No es que no tenga nada que ver, pero no es el responsable de las políticas migratorias que se están llevando a cabo. Es el gobierno. Es el gobierno. Es el gobierno. Pero acaban de nombrar uno que en el 2007 estuvo ligado al tráfico de haitianos y tenía un consulado aparte. Son de los tantos temas que se ha hablado en la República Dominicana en los últimos tiempos, pero es una, o sea, hay una invasión pacífica, peligrosa en la República Dominicana en este momento con el tema haitiano. Estamos siendo invadidos. Bueno, no. Pacíficamente. Tenemos una llamada. Vamos a ver qué es lo que piensa el pueblo. Adelante. Hola. Sí, adelante. Su opinión, por favor. Ok, mi opinión. Allá todos son buchipluma nomás. Da pena que nuestro país se está cayendo a pedazos. Mira, yo tengo 10 años que no voy a mi país. Y el deseo, quiero ir siempre y no puedo ir. Allá bueno. Nada más hablan y no hacen nada. Muchísimas gracias. La delincuencia. Pero ella está de, ¿usted está de acuerdo con la invasión pacífica o no? O con la política que es migratoria que está desarrollando el gobierno. No, se fue. Se fue. Ella no está de acuerdo. Mire, no está de acuerdo. ¿Por qué que nadie puede estar de acuerdo, señores? Yo soy de Santiago y en Santiago es una cosa increíble. En Santiago Abel Martínez está acabando con ellos. Tenemos otra llamada ahí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Nosotros los dominicanos ya no, estamos claros en el negocio que tiene Danilo Medina con los haitianos. O sea, ya eso es un tema que todo el mundo está consciente de eso. Ahora, ¿qué pasa con eso? El asunto básicamente... Espérese un momento. ¿El negocio en qué? Porque somos muy ligeros en acusar, pero dígame, ¿cuál es el negocio que tiene el gobierno con el presidente y edifíquenos a nosotros aquí? ¿Cuál es ese negocio? Bueno, ustedes saben, todos los periodistas, que Danilo Medina tiene sus intenciones de ganar las elecciones del 20 primero y después el asunto del robo que ha habido en los estamentos públicos y los organismos internacionales lo tienen chantajeado para no denunciarlo a él y a todos sus bandas del robo que han hecho en Santo Domingo. Bueno, muchísimas gracias, señor. Muchas gracias por participar aquí en Mundo Latino. De eso se trata este programa, de darle la oportunidad a ustedes de participar y ser un ente con voz aquí. Con voz y voto, porque ya el dominicano vota aquí, ¿eh? Sí, pero el dominicano no sale a votar. Bueno, no, pero eso es lo que tenemos que motivar, que salir a votar. Es lo mismo que está pasando ahora mismo en Italia. O sea, hay un rechazo de un lo de Berlusconi. Exacto, de un gobierno que hizo de todo, que se le acusó de todo, entonces de nuevo es elegido y miren cuánto saca. Buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Latino. Díganos su opinión, por favor, con el tema haitiano y cómo el gobierno lo está manejando. Yo lo que entiendo es que donde no hay comida, uno va para donde hay comida. Y yo creo que los dominicanos están exagerando a esa situación y que le están echando la culpa a Danilo Medina. Bueno, él ha tocado un tema muy, muy interesante. El problema es el vecino rico y el vecino pobre. Para los haitianos, nosotros somos millonarios.
Y donde hay comida, donde hay orden, donde hay realmente una forma de estar bien, es en la República Dominicana. Señores, vamos a una breve pausa. Porque ya llegó ya está... padre Rogelio. Oh, qué pena que no vamos a tener mucho tiempo para hablar con él. Pero vamos a aprovechar el poco que nos queda. Vamos a una breve pausa, por favor. Ven a convivir y a aprender de destacados periodistas y expertos en redes sociales. Un día como hoy, 5 de marzo del 2012, muere Rafael Corporán de los Santos. Fue un productor de radio y televisión, locutor, presentador y empresario dominicano. Propulsor del populismo mediático desde sus emisoras radiales, utilizándolas como medio para ayudar a las personas, Corporán era conocido por su peculiar manera de hacer televisión y por haber roto con el esquema del comunicador circunspecto de la época, la cual estaba marcada por parámetros elitistas. Sus populares programas Sábado de Corporán y Sábado Chiquito tenían una duración récord conjuntamente de 12 horas, ganándose los eslóganes El Sábado es de Corporán y El Campeón de la Televisión, y catapultando a muchas personalidades de la televisión dominicana. Tras una ronquera y molestias en la laringe en mayo del 2011, se le diagnosticó pólipos en la garganta. Corporán, quien habría tenido complicaciones cerebrovasculares en el pasado, fue sometido a una cirugía en las cuerdas vocales para extraerle un nódulo. El 4 de marzo del 2012, Corporán sufrió un desmayo y debido a un paro cardíaco que terminó en un paro respiratorio, murió en Santo Domingo el 5 de marzo del 2012, sorpresivamente después de haber recibido un homenaje. Señores, aquí continuamos con Mundo Latino. Recordamos pues a don Corporán de los Santos, que un día como hoy se nos fue. A la tranquilidad y a la paz que da pues el Señor, que seguro que está en un buen lugar. Y aquí justo tenemos a una gran persona que nos puede decir si Corporán de los Santos está en un sagrado lugar. Se trata del padre Rogelio. Buenas tardes y bienvenido a Nueva York. Gracias, muchas gracias. ¿Eh? Buenas tardes, padre. Bien. Está en su casa. Gracias. Corporán no solamente está en un lugar sagrado, sino que por su trabajo, por su trayectoria, fue un hombre de pueblo. Uh-huh. Fue un hombre que evidentemente, pues precisamente, se identificó con la clase esa precisamente donde él venía. Y ciertamente esos hombres son imitadores de Jesús. Además, yo conocí a Corporán, nosotros hicimos mucho trabajo juntos. Padre, se me llamaba a mí el cura de las cañadas. El cura de las cañadas. Aquí está, señoras y señores, el cura de las cañadas. Bueno, padre, vamos a hablar breve de la problemática de República Dominicana, que realmente es lo que la comunidad quiere saber de cómo lo que pasa en República Dominicana, padre. ¿Y existe en República Dominicana? Bueno, no, usted ha dicho que no existe. Nosotros bueno, queremos saber si existe. No, mira, la problemática... Porque eso no tiene preocupado la problemática es bastante complicada, pues precisamente en República Dominicana, pues por los niveles, en este caso, de descomposición que existen. Y sobre todo, pues precisamente porque las autoridades nuestras en el país, pues precisamente no han logrado tener un proyecto, un programa, en este caso, que venga y dé al traste con la solución de los grandes problemas existentes en el país. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a analizar desde el punto de vista, por ejemplo, la educación, el presidente incluso hizo alusión a la educación. La educación
Tenemos lo que es la victoria del pueblo, o en ese caso fue el 4%. Pero de repente vemos que en la educación la están invirtiendo única y exclusivamente pues, en la construcción de aulas y muy mal construidas. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, los suplidores de desayuno escolar, yo conozco y sé de personas que tienen suplidores que tienen 4, 5 y hasta 7 meses que no le pagan un centavo y el dinero pues está ahí, única y exclusivamente. Entonces, por ejemplo, la politización en ese caso que tiene la misma educación nuestra es fruto de una cosa pues espantosa, por decir. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, nosotros somos un país eminentemente agrícola. Tú te encuentras, por ejemplo, con los campesinos de allá de Constanza, donde los campesinos de Constanza lo sacan, está bien, estaban ocupando ese valle donde se produce el agua. Pero para los campesinos pedíamos una salida justa, humana y digna, que eso era necesario. Pero resulta que los campesinos lo sacan no porque estaban haciendo daño al medio ambiente tanto, sino también porque el ajo y la cebolla que le importa es uno de los grandes funcionarios, en este caso, pues, ahí del gobierno. Una cosa, Padre Rogelio, decirle. Correcto, una cosa, Padre Rogelio, porque es muy, muy bueno como decir esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Pero en el caso hipotético de que el pueblo dominicano le diera la oportunidad al Padre Rogelio de ser el presidente de la República Dominicana, ¿qué es lo primero que usted haría? ¿Cuál sería su programa de gobierno? Porque dígame, ¿qué es lo que se puede hacer? Nada más no nos diga lo malo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué haría el Rogelio? No, es un plan de gobierno. Eso ni pensarlo de Rogelio, porque Rogelio no está en ese carril. Pero vamos a ponerlo. No está en ese carril Rogelio Cruz, por si acaso, por si la mosca. Rogelio Cruz no está en ese carril. Pero sí, lo primero que habría que hacer en República Dominicana es educación. ¿Cómo lo arreglamos el país? No. Es que no, en este momento no tiene solución. Pero es una declaración pesimista. No, una declaración realista, que es diferente a ser pesimista. Uh-huh. Porque yo vivo allá y vivo metido las 24 horas en ese caso en contacto con la gente. Pero usted me pidió, discúlpeme, educación. Correcto. Pero una educación no que nos eduque para el sistema, sino que nos eduque para la vida. Una educación donde no tengamos necesariamente, en este caso, pues, que depender única y exclusivamente del Estado, sino la despolitización de la educación. Es lo primero que hay que comenzar. Después, los programas no tienen programas de dádiva para la gente. Tienen que haber unos programas sociales, pero unos programas, en este caso, donde tú, la gente, la involucra en la solución ellos mismos de su propio problema. Ahí está. Seguridad. En tema de seguridad, en los momentos actuales sabemos la inseguridad que existe en el país, pero más que una policía nacional, necesitamos una policía municipal donde, en este caso, pues precisamente, la gente crean ellos su propio, en este caso, programa de seguridad, que existen modelos en la República, pero que no lo asisten. Por decirle, el campo, hay que volver al campo otra vez, pero que los campesinos después que siembren y tengan su cosecha, en este caso, no, que haya espacio por lo menos para llevarla al mercado y para volverla a vender y sacar, en ese caso, pues los productos no tienen que ser llevados. Por decir, pero eso no existe en el país en los momentos actuales. Entonces, ¿qué está pasando con la visita sorpresa? ¿Es una mentira del gobierno? Eso, ¿y quién dijo que son visitas sorpresa? ¿Eso está todo preparado? ¿Cómo así, padre? Sorpresa, ¿cómo así? Una monja presa, están 1 y 2 semanas antes. Oh. Y te buscan la gente incluso hasta que se va a dirigir al presidente. ¿Cómo va a ser? Y el que se va a acercar tiene que ser ya con altamente preparado, con una seguridad increíble. Sorpresa. Pues. Entonces eso no es sorpresa, lo que nos están... ¿Cómo va a ser, padre? No, como van 7, pero es burla. Padre, la explotación de San Juan. ¿Qué más haría? ¿Pero qué más haría él? Vamos a dejarlo. Entonces, el recurso natural está, en ese caso, otra vez, habría que ver que los recursos naturales en el país están diciendo allá en el país que nuestro país es un país eminentemente con una vocación minera, pero no. Tenemos vocación agrícola y sobre todo vocación al ecoturismo, donde tenemos playas, montañas, inmensidades, cosas, pues, precisamente. La juventud, por ejemplo. La juventud hoy no podemos seguir con el traste. Están los famosos, los ni-ni, los que ni estudian ni trabajan, pero con esa gente hay que buscar solución con ellos. No con programas desde congeladores inventados únicamente que después no llegan al traste. Pero padre, yo difiero de usted, porque si vamos a las administraciones, por ejemplo, a los bancos, a todas las empresas privadas, son justamente los jóvenes que están trabajando allí. Un 37% de la población juvenil no está haciendo nada, ni pero, estudia ni trabaja. Pero la juventud de hoy también tiene muchas responsabilidades, padre. Pero
nosotros los adultos exprimimos el mundo y se lo entregamos a ellos y no hay resultado para ellos. Qué pena, señores, que el padre, padre Rogelio se nos fue el Danilo tiempo. Medina, ¿reelección o no? No sé, es un axioma, una verdad tan clara y evidente que no necesita demostración. Un axioma, lo estudiábamos antes. ¿Lo están echando ustedes en la República Dominicana o cómo le asunto? No, nosotros estamos aquí por dos razones fundamentales. Tememos por nuestra vida. Tenemos la seguridad y la certeza de... ¿Teme por su vida? Estamos llevando la voz de alerta a los organismos internacionales porque real efectivamente las mineras se han reunido y uno del punto blanco es Rogelio Cruz por el trabajo que hemos hecho tanto en Miranda y ahora como en San Juan de la Maguana también. Y pues precisamente han decidido pues la eliminación física y como allá fuimos con las autoridades correspondientes, no hicieron caso, estamos dando la voz. ¿Usted está exiliado en los Estados Unidos en este momento? No, yo me voy un día de esto para allá porque mi país es allá. ¿Quién lo quiere matar a usted? Tenemos informaciones de las mineras Falcondo, Estratanín, que la Barrigol se reunieron y uno de los puntos en blanco es el padre Rogelio Cruz. Hay otros dos curas. Pero eso es muy serio, padre. Eso es una acusación que el gobierno debe tomarlo en cuenta. Nosotros fuimos y mira a ver si tú me hicieron caso. Usted se quejó ante las autoridades y nadie respondió. Así es. Bueno, señores, wow, qué pena qué lamentable que el tiempo, sí, que el padre no tenga tiempo para compartir con su pueblo. Sí, sí. Y bueno, desde esta tribuna, padre, gracias. Nuestra solidaridad con el trabajo que usted realiza. Gracias, muchas gracias. Porque realmente en Dominicana no hay oposición. Bueno, así que muchísimas gracias, gracias padre a ustedes, Rogelio. Lamentamos muchísimo que el tiempo no nos haya alcanzado para más. Así que gracias y esperamos que pronto estaremos de vuelta con usted y que nada le pase y que vamos a seguir teniendo a Rogelio por muchos años más y que sea el Señor, Papá Dios, que diga cuándo se va y no que alguien pues lo elimine físicamente. Pues eso sería una tragedia para el mundo. Así que Fresas Torres, señor Rafael Osoria, estuvieron con ustedes mañana de 3 a 4 por aquí, por Super Canal Caribe, la señal que nos une con nuestro mundo latino.